Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un nuevo video hablando de cómo realmente Yildiz pudo salirse con la suya y robar el teléfono de Ender. Sabíamos perfectamente que Ender tenía bajo su poder a Yildiz y que sobre ella pesaba una gran grabación que tenía para enseñarle a Halip si realmente Yildiz la seguía molestando o hacía algo que no realmente le favoreciera a Ender. Por lo que sabemos perfectamente que después de que esto ha pasado y que Yildiz sabe que se encuentra en las manos de Ender, sin duda alguna esto le hace pensar a ella que no le favorece para nada estar en su contra. Pero Yildiz necesita pensar rápidamente cómo obtener esta grabación y evitar de que esto llegue a manos de Halip. Realmente Ender, después de que ella hace lo que hace, echa a la leña a sus enemigos y ella queda simplemente libre de cualquier culpa. Pero en esta oportunidad, pues Yildiz necesita resolver este inconveniente y evitar de que Ender la coloque en escarnio público, especialmente con Halik, porque se daría cuenta de que ella fue la responsable de todo lo que sucedió antes del matrimonio de Cera y de Kemal. Sabemos perfectamente que ella fue también colaboradora con Ender para poder sabotear el matrimonio de ellos dos. Pero sin duda Ender no trabaja acompañada, sino que siempre trabaja sola. Y esto lo hace sencillamente porque le favorece más y sabiendo que Yildiz principalmente es una de sus enemigas, por lo que para ella es importante. Sabemos por parte de Alihan que no se ha podido separar de Ender, pues ella no le quiso firmar el divorcio, algo que ha hecho que realmente Alihan se moleste muchísimo. Pero la situación que embarga todo esto realmente hace que Ender se aproveche de lo que está sucediendo y que Alihan no se va a poder separar de ella no tan fácil. Sabemos perfectamente que por parte de Yildiz piensa quién podría sacarla de este problema sin que Halip se dé cuenta de qué forma lo puede hacer. Ha tenido una buena idea y es buscar al señor Dundar. Sabemos que Dundar, aparte de que es un buen comerciante, es un hombre que está relacionado con personas de la mafia. Por lo que Yildiz lo busca y le dice una historia. En esta historia le dice a Dundar que si realmente él quiere a Zeynep como dice quererla, la tendrá que ayudar. Yildiz le cuenta a Dundar de que hay una persona que las está molestando, tanto a ella como a su hermana Zeynep, pero en especial le asegura a Dundar que la persona que se vería más perjudicada por la extorsión es Zeynep. Dundar le dice que no permitiría que nadie moleste a Zeynep, por lo que Yildiz se aprovecha y le dice a Dundar que entonces la debe de ayudar. Dundar le pregunta a Yildiz de qué forma podría él ayudarla. Ella le cuenta que cuando vivían en Bursa, al parecer en un vestuario donde se cambiaron, tomaron unas fotografías de Zeynep. A lo que esto realmente la ha llevado molestando desde hace mucho tiempo y las están ahora extorsionando porque esas imágenes se las vendió esa persona de Bursa a Ender, por lo que Ender sin duda alguna quiere aprovecharse y colocar en escarnio público a Zeynep. Vemos que por parte de Yildiz le asegura al señor Dundar de que es Ender quien las tiene en su teléfono bajo su poder, por lo que ella necesita el teléfono de Ender para con esto poder eliminar estas fotografías y de una vez por todas acabar con este chantaje. Dundar sin duda alguna no lo piensa y le asegura a Yildiz que le ayudará a resolver este problema. Conseguirá el teléfono de Ender y lo traerá para ella. Le asegura a Dundar a Yildiz de que todo lo hará muy bien y Yildiz le pide a Dundar que por favor no la vaya a delatar. Ender ya había hecho todo un plan, pues Ender había aprovechado de que Alihan llegó pasado de copas a su casa
y con esto se pudo acercar a él en medio de la noche y aprovecharse de que no estaba consciente para acostarse al lado de él y hacer como si ella estuviera al lado de él, como si fueran una pareja. Por lo que realmente, esto realmente Alihan aún no lo sabe. Él simplemente se despertó y se encontraba al lado de Ender. Y que realmente esto es lo que está sucediendo. Ella se tomó unas fotografías y las tenía también en ese poder del celular. Lo que podemos ver es que Dundar planea todo para que puedan acercarse a Ender y le puedan quitar su teléfono. Ender no se había dado cuenta que desde el momento en que salió de un lugar donde estaba con Kaner, estaba siendo perseguida por los hombres de Dundar. Después de que ella obtuvo la dirección donde se encontraba su hermana, pues allí sencillamente los hombres de Dundar fueron a perseguir a Ender. Lo que podemos ver es que estos hombres, después de todo, han podido tener el teléfono de Ender. Ender amenazaba a Yildiz con que le tenía que decir a su hermana Zeynep de que realmente el divorcio entre ella y Alihan no se iba a llevar a cabo. Si no lo hacía, pues le iba a enseñar la grabación que tenía de ella a Halid. Por lo que sin duda alguna lo que podemos ver es que Ender ni siquiera se imaginaba lo que estaba por suceder, pues su teléfono dentro de su cartera fue robado. Una vez de lo que esto sucede, vemos que Dundar, inocente de todo lo que está pasando, llama a Yildiz y le cuenta de que el teléfono ya lo tiene bajo su poder y que lo llevarán a un lugar para investigar su clave. Yildiz se alegra muchísimo y asegura que irá a ver a Dundar en la brevedad posible. Vemos que Ender, por su parte, está casi volviéndose loca. Llama a su hermano y le cuenta la terrible noticia de que su teléfono ha sido robado. Kaner le dice que no es problema, comprará otro y ya se saldrá del problema, pero Ender asegura que no, que allí tenía información muy importante y que ella lo necesita recuperar, así que le pide a Kaner que hable con alguien o que busque la forma de recuperarle su teléfono, y Kaner llama a Dundar para pedirle ayuda para rescatar el teléfono de su hermana. Dundar le dice que no entiende por qué tanto alboroto por un teléfono, y Kaner ahora le inventa una historia, que es que dentro de ese teléfono su hermana tenía unas fotos de ella ya que se quería operar y al parecer eran unas fotos privadas. A lo que vemos que Dundar empieza a sospechar sobre lo que contó Yildiz. Así que por lo tanto lo que podemos ver es que Dundar le dice a Yildiz cuando Yildiz lo visita que sí tiene el teléfono, pero que ahora le despiertan dudas sobre por qué y las historias no coinciden. Yildiz le asegura que Ender las odia y que lo único que hace es molestarlas, por lo que ella le asegura de que no tiene ninguna cosa por qué preocuparse. Ella simplemente sabe que después de eliminar estas fotografías todo quedará. Ella le dice que Ender ha hecho todo lo posible para arruinar su vida y la de su hermana, por lo que le asegura que todo es una mentira y que simplemente lo único que quiso fue conseguir el teléfono. Después de que Yildiz lo tuvo bajo su poder, llamó a Ender y le aseguró que ella puede ir donde Halib y contarle toda la verdad. Ender descubrió con esta llamada que fue Yildiz quien lo robó, pero Yildiz, lamentándolo mucho, antes de borrar la grabación, también encontró unas fotografías de Alihan y de ella, las que ella había tomado. Así que sin duda Yildiz se siente muy mal y después de tener el teléfono de ella, borrar todo lo que necesitaba, lo tiró al agua. Sin duda alguna Yildiz ahora amenaza a Alihan con que debe mantener lejos de su hermana o de lo contrario le enseñará las fotografías. Alihan se queda sorprendido al ver estas imágenes porque no sabía de su existencia. Así con esto finalizamos. Adiós.